El Che Guevara era un argentino hijo de papá. Os lo doy así para que lo podáis tuitear. El Che Guevara vivió en Guatemala, es cierto. Lo que pasa es que vivió en Guatemala hace tantos años que ninguno de vosotros había nacido, yo tampoco, ¿eh? Es decir, él vivió en Guatemala en los años 50, justo antes de que partiese para México y de ahí ya fue a la invasión de Cuba de la que nació la revolución actual, es decir, la dictadura de Castro actual. Pero bueno, ateniéndonos más al contenido de la conferencia en sí sobre el Che Guevara, si es un mito, cómo se llegó a ese mito, lo primero que tendríamos que plantearnos es si es un mito de verdad. Es decir, o simplemente nosotros lo creemos. Por ejemplo, hay otros mitos, el siglo XX se llenó de ellos. Los mitos están todos fabricados, nadie nace así, ¿eh? Entonces, efectivamente lo es. Es decir, es un mito para nosotros porque sabemos que es mentira. Es decir, cómo se construyó y cómo se ha mantenido durante, pues se murió en el año, se lo mataron en el año 67, durante pues casi 50 años, ¿no? Para la industria de la camiseta también, saben que la industria del merchandising en general, ¿no? Es decir, las camisetas del Che Guevara no es que se vean en Guatemala, se ven por todo el mundo, ¿no? De hecho, donde más se ven es en los países más capitalistas. Estados Unidos está lleno, Inglaterra, la propia España, ¿no? Es muy normal, sobre todo entre la gente de vuestra edad, que vayan con camisetas del Che Guevara. Yo cuando tenía vuestra edad también iban con camisetas del Che Guevara. Y muchos, de hecho, ahora están cincuentones y calvos y siguen yendo con camisetas del Che Guevara como si significase algo o eso les enlazase con su juventud. Y luego, respecto a los que piensan como pensaba el Che Guevara, que sigue habiendo muchísima gente, estos, no es que crean en el mito, es que lo han cimentado y lo promueven. Es decir, en concreto el régimen de Fidel Castro, el régimen comunista de La Habana, la antigua Unión Soviética, que nunca la llegasteis a conocer, pero era como una especie de Cuba a lo bestia, pues lo promocionaba muchísimo, ¿no? Hay una película muy buena, alemana, del año 2005, por ahí, que se llama Goodbye Lenin. Es una película que os recomiendo, ¿no? La película es una comedia, pero está ambientada en 1989, que fue el año que cayó el muro, ¿no? De cómo se abrió, 1989-90. Y cuenta la historia de dos amigos, bueno, dos chicos de 19 años, uno de Berlín Este y otro de Berlín Oeste, ¿no? El de Berlín Este, pues claro, nacido y criado ya en el socialismo real, su madre, que es una fanática del partido, tiene en la habitación un retrato del Che Guevara inmenso, ¿no? Ya me diréis vosotros qué podía pensar una alemana del Este sobre un argentino recriado en Cuba que había montado una revolución allí. Bien, lo importante no era qué es lo que había hecho, sino lo que significaba, lo que decía aquella foto, ¿no? Bien, una vez nos hemos respondido si eso no es un mito, y parece claro que sí lo es, por mucho que neguemos las cosas como son, no significa que vayan a cambiar. Eso es un pensamiento típicamente conservador, pero no, nosotros somos liberales y nos gusta mirar a la realidad de cara y tratar de explicárnosla. La pregunta siguiente sería ¿quién era el Che Guevara? Bien, el Che Guevara era un argentino hijo de papá. Os lo doy así para que lo podáis tuitear. Era un niño en España, lo llamamos niño pijo a eso, ¿no? Nacido en Rosario de pura casualidad, él debería haber nacido en Buenos Aires, donde se trasladó ya siendo muy niño. Nació en Rosario porque su padre había intentado emprender una empresa, sí, una empresa, en el norte de Argentina, en la provincia de Misiones, fracasó y de vuelta por el río Paraná, pues hicieron una parada en la ciudad de Rosario y allí su mujer dio a luz, la madre del Che Guevara. Bien, se llamaba Ernesto, eso de Che se lo inventaron muchísimos años después en México, se lo inventaron los cubanos, ningún argentino le pondría de mote a otro argentino Che, porque es como se llaman entre ellos. Entonces, bueno, aquí supongo que también lo utilizaréis para los argentinos, lo de Che. Bien, él se crió en un ambiente burgués, tremendamente burgués. Eso también se niega o no se reconoce, ¿no? Una de las grandes figuras revolucionarias del siglo XX, todas, sin excepción, ¿eh? Es decir, si empezamos por Trotsky o Lenin y terminamos por, pues no lo sé, los últimos que han podido aparecer, los últimos revolucionarios, el comandante, este, ¿cómo se llama? Marcos, el subcomandante Marcos, este de Chiapas, todos, sin excepción, han provenido de familias de clase media o media alta. Es decir, la revolución siempre se hace con la tripa llena, nunca con la tripa vacía. Los pobres, de verdad, bastante tienen con salir adelante y procurar mejorar su nivel de vida, que no tienen tiempo realmente para dedicarse pues, a vivir sin trabajar. La revolución implica dedicación exclusiva a ello.
O sea, a veces no se nos... hay que tenerlo bien claro. Aquí lo que pasa es que vosotros sois tan tremendamente jóvenes, tan insultantemente jóvenes, que no os acordáis ni de la guerrilla que hubo en Guatemala, pero la hubo con sus revolucionarios profesionales. Y que eran lo mismo. Yo llegué a conocer a uno cuando estaba en cuarto de carrera. Se firmó la paz aquí en Guatemala. Y fueron allí una representación en la Universidad Autónoma de Madrid, que es donde yo estudiaba. Llegó allí una comisión de un revolucionario y uno de, bueno, no sé si era del gobierno o había sido del gobierno, para escenificar delante de los estudiantes españoles que en Guatemala había llegado la paz. Yo creo que fue el primer guatemalteco que vi en mi vida. Y bueno, estaban allí y eran pues un comandante, entre comillas, de la guerrilla y un oficial del gobierno. Y el comandante de la guerrilla era un señor de unas formas exquisitas. A mí me llamó la atención, claro, porque es que él no era pobre. En absoluto. A raíz de haber conocido a este comandante, que si mal no recuerdo le llamaban comandante Pancho, el tal Pancho, me dio por pensar si realmente todos los revolucionarios habían sido así. Y efectivamente, empecé a estudiar, leí y vi que incluso los revolucionarios españoles de la Guerra Civil, que fue de 1936 al 39, también habían sido en su gran mayoría hijos de papá. El Che Guevara estudió en Buenos Aires, vivió en Buenos Aires en los años 50. En los años 50, la Argentina era el segundo país más rico del mundo. Después de Estados Unidos, era el país con la renta per cápita más alta, muchísimo más alta que cualquier país europeo. De hecho, iban a Argentina, emigraban los españoles, los alemanes, los italianos, los franceses. Llegaban todos los meses, llegaban hasta el puerto de Buenos Aires paquebotes cargados de europeos que emigraban allí. De ahí que hoy los argentinos tengan esa variedad de apellidos tan grande, ¿no? Bien, criarse un chico de clase media, o clase media alta, mejor dicho, es decir, que vivía en un barrio muy selecto, es el barrio de San Isidro, en Buenos Aires, hijo de una familia muy refinada, que se crió en la Argentina de los años 30, 40 y 50, lo último que se podía pensar es que iba a salir de ahí un revolucionario que iba a defender la causa de los pobres de la tierra. Lo del Che Guevara no es una excepción, es decir, prácticamente todos podíamos hablar de la biografía de Trotsky y nos encontraríamos con algo muy, muy similar o muy parecido, ¿no? El tema es que él terminó siéndolo, él no lo sabía, por supuesto. Él lo que tenía claro es que no quería hacer una vida normal. Es decir, la vida normal de la clase media. Hacer una carrera, licenciarse y luego dedicarse a trabajar, casarse, tener hijos y demás. Las cosas normales, es decir, lo que permite que la sociedad o la buena sociedad vaya perpetuándose, ¿no? Entonces decidió junto a un amigo, también otro hijo de papá, un tal Alberto Granados, recorrer América en motocicleta. Hay una película, no sé si muchos de vosotros la habréis visto, se llama Diarios de motocicleta. Tuvo mucho éxito porque el actor que escogieron en Hollywood era muy guapo y esas cosas cuentan, claro. Y nos pinta, bueno, pues la película es un poco lamentable, nos pinta una imagen del Che Guevara como alguien tremendamente sensible, que le tenía un... Bueno, casi desde la cuna había sentido esa debilidad por los pobres y tal, nada parecido. Es decir, él simplemente se fue a la aventura, como estos mochileros que salen de Madrid o de Barcelona y se van hasta Moscú en tren, ¿no? Que los haya a Manta todos los veranos, o que se vienen aquí a América y recorren América Central pensando que ellos van a liberar a los americanos de sus desgracias, cuando serían los centroamericanos los que deberían liberarle a él de su propia desgracia de hippie caminante, ¿no? Bien, el tema es que hicieron ese primer viaje y Alberto Granados, que ya se había licenciado, decidió quedarse en Caracas. Caracas no era lo que es hoy, la pequeña patria del socialismo real. La Caracas de 1950 era una ciudad extraordinariamente próspera. Era la ciudad probablemente que más prometía, si no de América, del mundo. Es decir, estabas cuando se estaba construyendo aquella ciudad. Se había encontrado petróleo en el lado de Maracaibo y aquello atraía talento de todas las esquinas de América y también de Europa. Los españoles emigraron mucho en esa década a Venezuela. Prácticamente todos los vecinos de mi padre, todos los que sacaron una ingeniería o algo así, se fueron a Venezuela en los años 50 y 60 porque sabían que allí podían hacer mucho dinero muy rápidamente. Bien, Granado se quedó allí, pero al Che Guevara le faltaba por terminar algunas asignaturas y volvió a Argentina. No volvió en motocicleta, volvió en avión. También otro lujo extra, porque viajar en avión en el año 50 solo lo hacían unos pocos, ¿no? Entonces, volvió a terminar la carrera y le prometió a Alberto Granados que, según se pudiese licenciar, volvería ya a Venezuela, a Caracas, pero no a ayudar a los pobres, sino a hacerse rico, que es lo que buscaba Granados. Hoy Granados, que creo que sigue vivo todavía, ya muy mayor, dice que no, que ellos ya eran revolucionarios desde el principio, no en absoluto. Es decir, su única intención era llegar a Venezuela y hacerse rico, lo cual es una cosa muy legítima. Pero bueno, ahora tienen que disfrazar tuvo Granados que disfrazar su propio pasado, ¿no? El Che Guevara terminó, no terminó la carrera nunca,
dejó alguna asignatura pendiente, dejó también a la novia que tenía ahí en Argentina, la dejó con un palmo de narices, porque como bien le confesaba en sus cartas, él solo pensaba en sí mismo y que solo podía pensar en su propia carrera, también entre comillas. Él nunca tuvo una carrera propiamente dicha, más que la que encontró de manera accidental aquí en Guatemala un poco después, y emprendió de nuevo un viaje, aunque esta vez ya era un viaje básicamente a ninguna parte, no era un viaje de estudiante. Entonces empezó a recorrer América siguiendo parte del camino que había hecho con Alberto Granados hasta llegar a Ecuador, y allí en el puerto de Guayaquil pues se encontró ante la disyuntiva de ir a Caracas o de coger un barco y pasar a Centroamérica, y escogió la segunda y llegó a Centroamérica. Y desde ahí ya subió, llegó a Costa Rica, cruzó Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y después recaló en Guatemala, que es donde estamos nosotros ahora. Y en Guatemala, en aquel entonces, de esto sí habréis oído hablar, gobernaba un tal Jacobo Arbenz, que era un presidente de origen suizo, de ahí el apellido, al que derrocaron ese mismo año, el año 54, porque estaba haciendo una serie de, o pensaba hacer una serie de reformas. Los Estados Unidos de la época eran bastante enredadores en Sudamérica y, bueno, decidieron derrocarle, ¿no? No fue ni el primero ni el último de los gobernantes sudamericanos que se derrocaron o se animaron a derrocar desde la Casa Blanca. La cuestión es que el Che Guevara recibió aquello con la más absoluta, vamos, que le dio igual. No se apuntó a las brigadas para defender la revolución arbencista ni nada por el estilo. Todo lo contrario, se quedó pasmado por el espectáculo de las bombas y la guerra en general, y luego se refugió en la embajada argentina. Aquí en Guatemala conoció también a una peruana, se llamaba Hilda Gadea, que ella sí tenía las ideas claras, ella era marxista. El marxismo en los años 50 era una doctrina política muy popular. Muchísimo. A veces no nos imaginamos cuánto. De hecho, si se lee los autores de la época, uno se da cuenta de cómo prácticamente toda la intelectualidad occidental era marxista. Cuando digo occidental, estoy hablando de norteamericana, británica, francesa, alemana, etc. Es decir, se consideraba que el futuro del mundo pasaba por el comunismo, que el liberalismo era algo periclitado, que ya no se iba a volver a ello, que había sido el que había ocasionado las dos guerras mundiales, y que, bueno, pues que la libertad individual no tenía sentido, que la libre empresa tampoco, y que el futuro, digamos, pertenecía a los soviets, ¿no? Hay una anécdota de un periodista americano que fue a visitar la URSS en los años 20, y al volver le preguntaron qué le había parecido. Y dijo: he visto el futuro y funciona. Si se lo hubieran preguntado 70 años después, probablemente hubiera dicho: he visto el pasado y no funciona. Bien, este se murió antes de que la Unión Soviética colapsase. Aquí, con Hilda Gadea, se reunió con varios activistas, entre ellos su novia. Ya no eran argentinos, ya había de todo. Hilda Gadea, por ejemplo, era peruana. También los había guatemaltecos. Y todos de extracción social media alta. Bueno, la cosa es que él se aburre de estar en Guatemala y decide irse a México, a México DF. México, insisto, tampoco era el México de hoy en día. En los años 50, la Ciudad de México era una ciudad, no hay más que ver las películas de Cantinflas, ¿no? Era una ciudad modélica. Por algo celebró las Olimpiadas en 1968. Era una ciudad donde México recibía muchos inmigrantes y era un lugar muy moderno, puntero en todos los aspectos. En Ciudad de México se publicaban muchísimos libros. Yo todavía tengo en casa libros antiguos publicados en los años 40 y 50 que estaban publicados en Ciudad de México. Las principales editoriales en español estaban en Buenos Aires y en Ciudad de México. Hoy están en Madrid y Barcelona. Bien, y allí en México ya había establecido unas redes sociales, básicamente a través de la peruana, de esta mujer, y se fue a vivir con unos cuantos rebeldes cubanos. Vamos, entró en contacto con ellos. Primero con Raúl Castro, el que es hoy presidente de Cuba. Y se hizo muy amigo suyo. Con Raúl Castro terminó de hacerse algo parecido a marxista. Tampoco le llegó a ser nunca no tuvo tiempo de dedicarle ni tiempo, ni lecturas, ni de dedicarle atención crítica. Antes de decir que uno es algo, tiene que haberlo sometido a crítica. Es decir, no se es liberal de un día para otro, se decide. Esto no es como uno decide ser del Real Madrid o del Barcelona, ¿no? Es que a fin de cuentas no deja de ser un capricho. Las ideas políticas requieren una maduración bastante larga y requiere someterlas a falsamiento continuo. Y si esto no funciona, y si tal, ¿no? Y él no sometió nada de nada. Él lo que quería, lo que estaba, era sediento de aventuras. Entonces, en Ciudad de México, en aquel entonces, totalmente desapercibido para el mundo y, por supuesto, para el gobierno mexicano, se estaba tramando un golpe de Estado. Pero no en México, sino a unos cuantos kilómetros de allí, en Cuba.
Lo estaba tramando un abogado cubano llamado Fidel Castro, muy joven por aquel entonces, tenía 30 y tantos años, que había pasado brevemente por una cárcel cubana a causa de un golpe de Estado frustrado, un asalto contra un cuartel del ejército, el cuartel de la Moncada, cerca de Santiago de Cuba. Entonces, en la dictadura de Fulgencio Batista, le condenó a prisión y después le deportó, le sacó del país. Fidel Castro recorrió, sobre todo Estados Unidos, buscando dinero para financiarlo, no consiguió mucho, la verdad, y reunió a unos cuantos cubanos exiliados, compraron un yate y desde un puertecito de que se llama Tuxpan, que está cerca de Veracruz, en el Golfo de México. La aventura en sí era delirante, era una locura, ¿eh? Es decir, era un... ahora mismo nos planteamos cómo la revolución cubana pudo salir y es de estas carambolas que uno no puede explicarse cómo puede salir. Es más, las veces que se ha intentado de nuevo hacer eso, no ha vuelto a salir, era imposible. Es decir, se dieron una serie de circunstancias históricas tan peculiares que todo lo que se ha aplicado en función de esa enseñanza que se extrajo entonces, lo único que ha ocasionado ha sido dolor. Y han sido un fracaso detrás de otro. La cuestión es que en ese pequeño contingente que iba a derribar al gobierno cubano, en un contingente de 80 personas, ya sé que suena a broma, pero es que eran 80 que pensaban derribar al gobierno cubano, y lo derribaron, más por fallos del propio gobierno que por méritos suyos. Iba Ernesto Guevara. Ahí es cuando le empezaron a llamar Che. Entonces él decía que era médico. Y el contingente expedicionario necesitaba un médico. Se embarcaron en el Granma y cruzaron... iba a decir la lengua de mar, no hay ninguna lengua de mar, es un viaje bastante grande, ¿no? Cruzar el Golfo de México, pasar junto al Yucatán y después, bueno, tomar tierra en algún punto de Cuba. Ellos fueron a tomarla al punto más lejano, al municipio de Niquero, que está también cerca de Santiago de Cuba, en el oriente cubano, en lo que hoy se conoce como la provincia de Granma, porque es donde llegó el yate este. Se llamaba Granma porque antes había pertenecido a un norteamericano que lo había llamado abuela, y abuelas en inglés se dice grandma. Bien, llegaron allí, todo un desastre absoluto, vararon en un manglar, se tuvieron que bajar de mala manera, perdieron gran parte de la munición. Es decir, si parásemos la historia en ese momento, pensaría que eran cuatro perdedores que iban a morir de alguna fiebre tropical o que se los iba a matar el ejército en cuanto los tuviese a vista, pero no. Lograron atravesar aquellos manglares sin encaramarse a la Sierra Maestra. Y desde ahí, mediante también una serie de casualidades, consiguieron, contra todo pronóstico, derrotar al ejército. Entonces, ¿qué hizo el Che Guevara? Bueno, pues el Che Guevara, que iba de médico, inexperto, él apenas había tenido formación militar, de hecho no tenía, la única formación con armas que habían recibido se la había dado un coronel español del bando republicano durante la Guerra Civil. Es decir, desfilar un poco, pegar cuatro disparos y ya está, ¿no? A cochinarse cuando atacase el enemigo detrás de un árbol y poco más. Entonces llegaron allí y empezaron a, atacar, básicamente a funcionar como bandidos. Es decir, veían que había un destacamento del ejército, es decir, cuatro soldados con tal, debajo de un barranco, pues iban a por él, les asaltaban, mataban a un soldado, le robaban las armas y demás. Así fue ellos en la historiografía cubana o revolucionaria, lo llaman batallas. Bueno, a cualquier cosa se le llama una batalla. Para ellos lo llaman batallas. El Che Guevara desde el principio demostró ser un auténtico vocacional. Cuando lees sobre su vida y te informas sobre él, lo que te preguntas es por qué quiso hacerse médico y no militar. Hubiera sido un militar, por lo menos de acción, hubiera sido un militar bueno, era un tipo valeroso. Le dedicaba tiempo, no tenía ningún problema, a diferencia de Fidel Castro, que fue, es y siempre será un cobarde. El Che Guevara no era valeroso, se iba el primero junto a su brigada, ¿no? Se lanzaba. A pesar de que era argentino, Fidel Castro decidió hacerle comandante. Comandante hoy y desde entonces es el máximo rango que puede obtener un militar en Cuba, y le dio una estrellita, ¿no? Luego además tenía otra cosa el Che Guevara que nació entonces, y era un fanatismo fuera de lo común que ni siquiera sus compañeros cubanos tenían. Y eso, en alguien que va a montar una dictadura sangrienta, como era el caso de Fidel Castro, pues se valoraba mucho. Una persona que estuviese dispuesta a administrar justicia de manera revolucionaria sin despeinarse. Es decir, lo que habréis oído, habréis leído por ahí, de que el Che Guevara mataba en Sierra Maestra, desterrajaba un tiro casi sin motivo, es cierto. Es cierto, y además lo cuentan algunos testigos que lo vivieron, ¿no? Eso en un ejército normal, a ese militar pues se le pone fuera de la circulación. Se le dice, usted es un sádico y va a estar arrestado, le vamos a mandar al cuartel general porque cada vez que sale a combatir comete atropellos, ¿no? En el caso de la guerrilla cubana, todo lo contrario, era un mérito, ¿no?
Bien, terminada la guerrilla, que fue, bueno, más que guerrilla, habría que haberlo llamado guerrita, porque lo de la guerra de la Revolución Cubana fue una guerrita larga, pero una guerrita. No hubo demasiadas víctimas, los episodios de armas todos fueron de chiste, la batalla de Santa Clara, que fue lo más, lo comparas con cualquier batalla de, no digamos de la Guerra Mundial, de, yo qué sé, de cualquier guerra del siglo XX, y palidece. Lo cual dice algo muy bueno a favor de los cubanos, y es que son gente poco sangrienta. Lo cual es bueno. Esa misma guerra en África hubiera sido, o en Oriente Medio, hubiera venido acompañada de un reguero de víctimas y más víctimas. Mirad lo que está pasando en Siria, ¿no? En cambio, ahí no, fue una cosa bastante razonable. Él, de hecho, el Che Guevara en Santa Clara ya había abandonado a su mujer peruana, a la que le había hecho un hijo, una hija, mejor dicho, y conoció a una cubana de allí, a Leida Marcho, una burguesa de clase media de Santa Clara, una terrateniente, hija de españoles. El apellido Marche es un apellido típico de Cataluña, bastante blanca, pero Hilda Gadea era india, o de origen indígena, y Aleida Marche no, era de los, pues yo no sé si de primera o de segunda generación, ¿no? Lo cual demuestra que seguía siendo un señorito de San Isidro, un señorito de Buenos Aires, hasta en los gustos por las mujeres, ¿no? Bien, esto me lo podrán discutir y decirme que no, pues que eso no tienes por qué entrar en cuestiones personales. Bien, sí, en estas cosas, cuando se biografía a alguien, hay que entrar y mucho en las cuestiones personales, si no eres incapaz de entender al personaje en cuestión. La cosa es que a él le tocaba entrar en La Habana, porque era de las columnas que habían partido de Sierra Maestra al final de la guerra, era el que estaba más cerca de La Habana. Pero Fidel Castro, que seguía escondido en Santiago de Cuba, no vaya a ser que una bala perdida de algún soldado cubano se escapase y le diese en la cabeza, pues dio orden de que entrase otro, se llamaba Camilo Cienfuegos, que luego muy poco después moriría en extrañas circunstancias, ¿no? Bien, a partir de ahí termina el Che Guevara revolucionario. Es decir, ya está, la revolución, esta fue la única que hizo con éxito, por unas circunstancias especialmente particulares, insisto. Es decir, la dictadura de Fulgencio Batista se retiró del campo de batalla, y eso es inapelable. Se retiraban de los pueblos. La famosa batalla de Santa Clara, que el Che Guevara vendía como si hubiera ganado, pues no lo sé, la batalla de Kursk o algo así, los propios militares se le entregaban, los militares batistianos, ¿no? Así cualquiera gana una guerra, claro. Lo difícil es ganar la batalla de Bailén contra el ejército de Napoleón, ¿no? Eso es complicado. Pero ganar una batalla contra un ejército que está en retirada es una cosa muy extraordinariamente sencilla, no nos podemos imaginar cuánto. No, y por eso no hizo falta tampoco emplear excesiva violencia, ¿no? Cuando además tenían el apoyo de una parte considerable de la población cubana, porque los cubanos lo que veían en, o una parte de los cubanos lo que veían en Che Guevara, en Fidel Castro y demás, veían a los que iban a devolverles la democracia, no a los que iban a instaurar una dictadura que iba a durar más de medio siglo, ¿no? Una dictadura tan férrea como la que luego impuso Castro. Bien, terminado ahí, el Fidel Castro le mandó a una fortaleza que está a la entrada de La Habana, la fortaleza de La Cabaña. Es pues una antigua fortaleza española pensada para que los ingleses no entrasen en la valla. Toda América está llena de fortalezas de ese estilo, ¿no? Que tienen pues como el Morro de San Juan y demás, ¿no? Y allí lo que se le encargó, que lo hizo de mil amores, fue hacer una limpia en el ejército. Es decir, la obsesión que tenía Castro y que, el Che le entregó en bandeja, fue limpiar todos los cargos militares acusándoles de cualquier cosa. Hubiesen o no hubiesen participado de la represión de Batista. Bueno, bastaba, de hecho, con que fuesen militar para que se le sometiese a un juicio. Con que fuese sargento o teniente o cualquier cosa. Con que hubiera vestido el uniforme del ejército cubano como para ser sospechoso. Y ahí aplicó la justicia revolucionaria, que es a la justicia lo que la música militar a la música, ¿no? Es decir, fue una parodia. En la fortaleza de La Cabaña, el Che Guevara se demostró pues como lo que hoy el exilio cubano sigue denunciando desde donde está, ¿no? Desde Miami o desde Madrid o desde donde habiten, ¿no? Como un auténtico sádico. Bien, ese sadismo no le venía de natural, es decir, el Che Guevara no era un psicópata. No era un psicópata como si lo fue Stalin, por ejemplo. Stalin disfrutaba matando a la gente, de ahí que se llevase por delante 20 millones de personas. El Che Guevara era un fanático ideológico. Ya está, un fanático ideológico que tenía en su cabeza el equipaje de ideas equivocado. Estos riesgos. Manuel Ayau, el fundador de esta universidad, siempre decía que las ideas tienen consecuencias, ¿no? Bien, las malas ideas tienen pésimas consecuencias. El caso de Guevara es un ejemplo clarísimo de cómo cuando alguien se ha llenado de pájaros la cabeza, lo que termina sembrando es terror.
Él en ningún momento se planteó que lo que tenía, cuando estaba en la cabaña, ¿no?, que lo que había, lo que el que estuviese delante era inocente o culpable de lo que se le acusaba. Había que limpiarle porque podría ser un enemigo de la revolución. Es decir, no buscaba la justicia per se, no buscaba que cada uno tuviese lo que se mereciese, sino que había que hacer limpia total, empezar desde cero. Bien, una vez terminada la labor de unos cuantos meses, terminada la labor de limpieza en el ejército, el nuevo gobierno cubano se planteó qué hacer con él. Y como iba de teórico por la vida, porque el Che Guevara nunca estuvo muy leído, pero había escrito algo, escribió un librito, se llamaba La guerra de guerrillas, un libro que lo podéis encontrar en cualquier librería, es un libro así, se lee con nada, vamos, se lo puede leer uno en el metro. El Castro no sé por qué decidió que había que nombrarle gobernador del Banco Nacional. Y es decir, pocos trabajos más técnicos se me ocurren dentro de un gobierno que el de gobernador del Banco Nacional. Pues bien, le nombró gobernador del Banco Nacional. No sé lo que movería a Fidel Castro a hacerle gobernador del Banco Nacional, quizá desactivarle. O sea, bueno, si le tengo entretenido con esto, pero claro, entretenerse con la política monetaria de un país es bastante difícil, a no ser que uno sea muy aficionado a la teoría monetaria. Estuvo de gobernador del Banco Nacional, allí su desempeño fue desastroso, como era previsible. Vamos, también lo sería el mío, que no sé mucho de teoría monetaria. Aún así, en el caso de que me hiciesen ministro de algo, gobernador del Banco Central Europeo, bueno, haría como Mises, que es dimitir. Pero si no pudiese hacerlo, pues pediría consejo o me rodearía de gente que supiese. Bien, el Che Guevara hizo lo contrario. Dentro de su fanatismo ideológico, él estaba convencido de que el socialismo solo se podía construir sobre un ser humano nuevo. Es decir, que lo que había venía contaminado ya del modelo anterior o del sistema anterior, venía contaminado por el capitalismo, entonces el nuevo ser humano había que forjarle. La forja del nuevo hombre. Es decir, un objetivo que hasta el propio Stalin había renunciado en los años 30. Es decir, en los años 30, Stalin llegó al convencimiento de que era imposible aumentar la producción, porque la gente no tenía incentivos, básicamente. Y en 1940 llegó a decretar una ley, esto es real, que todo el que llegase 20 minutos tarde al trabajo era considerado un delincuente, un criminal, y se le mandaba a un campo de concentración durante 6 meses a hacer trabajos forzados. Es decir, cuando decretó aquella ley, Stalin demostró que ya había desechado la idea de construir un hombre nuevo. Dijo, bueno, me conformaré con el hombre que es, lo único que le haré trabajar como un esclavo, nada más. Bien, pues el Che Guevara seguía en eso, él se lo creía, él realmente pensaba que se podía forjar un nuevo hombre, que una vez limpiado lo peor del sistema anterior, conviviendo lo mejor que se pudiese con los actuales y educando a los niños, el día de mañana, es decir, en aquel entonces, en el año 1960, pues en 1980 o 1990, Cuba tendría unos seres humanos nuevos, distintos a nosotros, que trabajarían por amor al arte, que no tendrían intereses monetarios. Estaba persuadido de esa idea, de hecho lo dejan muchísimos de sus textos. Estaba convencido de que esto iba a ser así. Bien, al frente del Banco Nacional fue un desastre sin paliativos porque no sabía de lo que tenía que hacer, porque no le dedicaba más tiempo al trabajo que el que iba por las noches a conspirar al despacho, a la plaza de la Revolución. Pues iba allí de noche, se ponía a fumar puros, los pies en la mesa, todo muy desastroso. Claro, a los contables y a los financieros de aquel banco estaban todos escandalizados. Y porque le dio por innovar. Aquel momento fundacional de la Revolución. Una de esas innovaciones suyas fueron los domingos rojos. Los domingos rojos era trabajar de gratis para el gobierno durante todo un domingo, en lo que el gobierno dijese, claro. Entonces decidió que la gente del Banco Nacional, básicamente contables, económetras y gente de este estilo, pues tenía que ir a la zafra a recoger azúcar. Bueno, vosotros sois de un país tropical, sabréis lo duro que es recoger azúcar, ¿no? Habréis visto, yo es que no he visto una azucarera en mi vida, pero sé que son muy grandes y que cortarlas requiere un esfuerzo físico grande. Bueno, pues que tenían que ir todos a la zafra porque así se demostraba su espíritu revolucionario. O de pronto se levantaba una mañana con que tenía que ir a levantar sacos, a descargar sacos en el puerto de La Habana. Hay fotos en las que se le ve levantando sacos con el torso desnudo, ¿no?, para demostrar que allí trabajaba todo el mundo, incluyendo al gobernador del Banco Nacional. Lo de levantar sacos, lo de hacer trabajo, no era una invención suya, eso ya lo había hecho Mussolini en los años 30. También encontraréis por internet fotos de Mussolini encima de un tractor, de hecho con términos bélicos, ¿no? Mussolini llamaba la batalla del grano, quería que Italia fuese autosuficiente. Todos los tiranos que en el mundo han sido, su primera obsesión ha sido convertir su propio predio en algo autosuficiente, es decir, cortar el comercio. Por algo será, cortar el intercambio.
Bien, el Che Guevara tenía una dotación de ideas muy similar a la de Mussolini en ese aspecto. Él pensaba que, que Cuba podía autoabastecerse de la mayor parte de cosas, que las relaciones con el campo socialista iban a ser las que ellos decidiesen y que debía convertirse en una potencia industrial, Cuba. Repito, Cuba, un país en el Caribe sin más infraestructura industrial que los ingenios azucareros y que la industria turística no tiene más, pero no propiamente industria pesada, porque no tiene ni materias primas, ni la población debidamente formada para eso, ni está en el lugar del mundo donde se produce eso, es decir, que no era la cuenca del Ruhr en Alemania, ¿no?, o el País Vasco, donde siempre ha habido una tradición industrial desde el siglo XVIII, donde la revolución industrial se hizo conforme a los pasos que lleva una revolución de ese tipo. Fidel Castro, harto de los desvaríos de su enfant terrible, de su gobernador del Banco Nacional, le hizo ministro de Industria, que iba a ser, probablemente le contarían alguna noche que pasarían fumando puros hasta las tantas, que él iba a convertir a Cuba en eso. En aquel entonces, en esos momentos iniciales de la Revolución Cubana, todo parecía posible. Es decir, para que os hagáis una idea, cuando Fidel Castro llega al poder con los barbudos, lo que se encuentra es el país más rico de toda la América Hispana, con diferencia. Es decir, Cuba era el país que tenía la renta más alta, tenía una renta mayor a la de España. De hecho, en aquel momento había muchísimos españoles entrando en Cuba y ningún cubano yéndose a España, por supuesto, en el año 59. Era un país que tenía televisión en color. Era un país en el que comer carne estaba al alcance incluso de las clases bajas, porque tenía una cabaña, sobre todo bovina, grandísima. Se solía decir que Cuba tenía tantos habitantes como vacas. Tenía 6 millones de habitantes y 6 millones de cabezas. Bien, hoy ya sabéis que comer carne en Cuba es poco menos que imposible, ¿no? Entonces, el Che Guevara le debió contar algo. Le debió decir, o a su hermano, le debió decir que eso, él tenía la receta para convertir a Cuba en un país, convertirlo en algo así parecido a algo similar a Alemania del Este, porque él se había ocupado de viajar por el mundo, había estado en la India, había estado mucho en Europa del Este, lo había conocido bien. El factor de los viajes y los regímenes comunistas es fundamental. Es decir, Ceausescu terminó de arruinar Rumanía después de un viaje a Corea del Norte, que hizo en los años 70. Se deslumbró y cuando volvió a Rumanía aplicó uno de los sistemas de planificación más letales que ha conocido la humanidad. En Rumanía se le llamó la sistematización. De hecho, cogió el centro de Bucarest, una ciudad medieval, y lo tiró para levantar encima la nueva Bucarest. Pues bien, él en los viajes que había hecho a Alemania, Alemania del Este, claro, pues se había quedado fascinado por cómo los alemanes habían conseguido hacer del comunismo algo, según él, viable. Es decir, los alemanes del Este eran la envidia del bloque. Tenían acceso, a más bienes y servicios que los rusos, por supuesto, ¿no? No digamos ya que los chinos y demás, ¿no? O bueno, pues vamos a convertirnos en algo parecido a este, sin darse cuenta de que si Alemania del Este era así de industrial es porque ya lo era antes de la llegada de los comunistas. Lo que hicieron fue asentarse en una zona que tenía una cultura industrial muy grande. Los alemanes habían hecho la revolución industrial a principios del siglo XIX y, cuando llegaron los comunistas a mediados del siglo XX, lo que se encontraron fue unos Länder que eran ya muy industriales y con una cultura muy industrial. Cuba no era el caso. La cosa es que estuvo básicamente perdiendo el tiempo y enredando en el Ministerio de Industrias durante varios años. Viajando, iba de aquí para allá y demás. Él además se aburría fácilmente de las cosas, era muy diletante, como os he dicho, que era un niño de papá que no había necesitado trabajar en su vida. De hecho, al del Che Guevara no se le conoce trabajo conocido, más allá del de revolucionario profesional y después los que tuvo a bien darle Fidel Castro en Cuba. No había tenido un trabajo antes. No sé, todos cuando hemos terminado la carrera nos hemos empleado de algo. Bueno, vosotros porque lo habéis terminado, pero cuando lo terminéis lo veréis. Tendremos que emplearnos de algo que muchas veces no nos gusta, ¿no? O tener trabajos temporales durante el verano. Eso es una cosa en España bastante habitual, ¿no? Para sacar algo de dinero. Bien, él no había necesitado nada de eso. Es decir, en su juventud en Argentina lo que le gustaba era jugar al rugby, ir al club de polo. Y después, cuando ya estaba en Cuba, su entretenimiento era hacer disquisiciones revolucionarias, escribir artículos magníficos y hacer viajes. Viajes, al norte de África, donde se hizo amigo de Bembeya, el presidente de Argelia, o a otros países africanos de la época, que en aquel entonces África se estaba independizando de las potencias europeas. Y ahí vio la Unión Soviética una posibilidad de expandir el comunismo por un terreno virgen, que era todos los países africanos.
Y entonces empezó a ser bastante incómodo para el régimen cubano, porque él, a pesar de que era todo, bueno, no tenía demasiado peligro, empezó a discrepar de ciertos aspectos de la Unión Soviética. Es decir, él, por ejemplo, no entendía por qué la Unión Soviética no entraba en guerra con Estados Unidos mañana mismo. De hecho, en declaraciones que dio en periódico británico, decía que ellos no hubieran tenido ningún problema en tirar en la crisis de los misiles del 62, que no hubieran tenido ningún problema de tirar bombas nucleares a Nueva York. Es decir, por suerte, en la Unión Soviética ya era un régimen burocratizado y anquilosado, y entonces al menos tenían sentido común. Si no, en el año 62 pudo haber una guerra mundial, muy cerca de aquí, en la propia Cuba, ¿no? Él, en cambio, estaba sobreexcitado con eso. Este tipo de historias, lo cual demuestra bastante inmadurez personal. Estaba sobreexcitado con la idea de la guerra. Y la idea, esto mismo que había visto en Guatemala en el 54 con motivo de la deposición de Jacobo Arbenz, pues esas situaciones le hacían subir la adrenalina, le emocionaban. Entonces, decidió salir del Ministerio de Industrias, bueno, no decidió, le decidieron salir del Ministerio de Industrias, y él se planteó ser revolucionario profesional por el mundo y buscar revoluciones como los antiguos caballeros andantes, como Don Quijote, ¿no? Como Amadís de Gaula, como los caballeros andantes de la Edad Media, ¿no? Que prestaban su espada al mejor, el Cid campeador, ¿no? Que cuando dejaron de pagar a los cristianos se pasó a los moros sin ningún problema. Bueno, pues él tenía ese espíritu de, que es un poco lo que sobre esa idea se cimentó parte de su mito, ¿eh? Es decir, esa idea de que era un hombre desinteresado, que lo único que quería era pues la justicia social, ayudar a los pobres y demás. Bien, hoy por la mañana en la radio me preguntaban que si todo esto era cierto. Sí, sí, lamentablemente sí. Es decir, a diferencia de Fidel Castro, por ejemplo, el Che Guevara era un iluminado, absoluto. Y lo peor que le puede tocar a un país, la peor desgracia que puede tener un país, es un iluminado. Lenin era un iluminado. Y mirad cómo dejó Rusia. Hitler era un iluminado y mirad cómo dejó Alemania. Es decir, siempre será mejor tener alguien con intereses predecibles, ¿no? Gobernando, por muy ladrón que sea, por muy tirano que sea, con intereses predecibles y que se avenga a ciertas razones, a tener un iluminado de estos. Pues bien, el Che Guevara era un iluminado absoluto. Él estaba convencido que esto iba a ser así. Su famosa frase, crear 1, 2, 100 Vietnams, era eso. Es decir, vamos a hacer sobre el imperialismo americano, vamos a hacerle, a causarle tanto daño que al final tenga que caer por su propio peso, ¿no? En aquel entonces es cuando estaban haciendo el concepto de tercer mundo, pues las naciones africanas, algunas asiáticas se estaban independizando, la propia Hispanoamérica se estaba desestabilizando, de pasar de ser un lugar que tenía un prometedor futuro, se hundió en la miseria. Es decir, la Hispanoamérica en los años 50 era un lugar de promisión, y a partir de entonces cae, y ahora es cuando está empezando a levantarse un poco. Y en esa ruina, gran parte, pero una parte la tuvo el Che Guevara, en esa ruina que os ha afectado a vosotros mismos, ¿no? O que ha afectado a vuestros países. Entonces, primero se fue al Congo, y luego, cuando lo del Congo salió mal, se fue a Bolivia, que es donde le asesinaron. Le asesinaron porque no les quedaba otro remedio al gobierno boliviano. Primero porque la CIA o los Estados Unidos querían verle fuera de la circulación. Era un tipo descontrolado que ni siquiera su propio jefe, Fidel Castro, podía controlar. Pues era un tipo peligroso, ¿no? Y segundo porque al presidente de Bolivia no le interesaba tener un reo, un preso de esa categoría o tan famoso metido en una cárcel de Bolivia. Se hubiera convertido aquello en una peregrinación de deudos llegando a la cárcel, o peor aún, hubiera empezado a haber terrorismo a mansalva, ¿no? Para que le liberasen. Entonces, bueno, le mató un soldado. Él pidió que no le matasen. Esto que dice, no, y enfrentó la muerte con gallardía. Mentira. Es decir, él, de hecho, no se lo podía creer lo que le estaba sucediendo. Es decir, era como un niño que se despierta de una pesadilla. Dice, no puede ser, no es verdad que me vayas a matar. Es decir, que esto que yo he venido haciendo tiene consecuencias. Y la consecuencia es que este de aquí, este soldado boliviano, del que no tengo más referencias que el fusil que lleva en la mano, me va a meter un tiro, y le metí un tiro. Bien, eso sucedió en 1967. Se murió, mataron al Che Guevara, pasó a los teletipos de agencia, se dio en los periódicos de todo el mundo, se puede mirar en las hemerotecas, salió algo en la televisión de la época, y ya está. Un revolucionario cubano que se había metido en un lío en Bolivia, muere. Un revolucionario con cierto nombre, porque había salido en la revista Time, y bueno, era bastante radical, y era conocidillo por eso. Hasta ahí, ningún problema. Yo creo, es mi opinión, que Fidel Castro en Cuba respiró aliviado.
diciendo un problema menos al que tengo que atender, porque para entonces ya prácticamente toda su obra en el Ministerio de Industria se había venido abajo. Es decir, Cuba había aparcado todos esos planes de desarrollo industrial que había concebido el Che Guevara y había vuelto al monoproducto del azúcar. Es decir, Cuba pasó a ser desde el año 64 o 65 pasa a ser un país total y absoluta, una colonia económica de la URSS. Es un triste destino el de Cuba. Pasó de ser colonia española a ser colonia americana y después colonia soviética. La cuestión es que probablemente uno de los países más afortunados del mundo nunca ha conseguido ser independiente, para pena de sus habitantes. Pero bueno, la cuestión es que Fidel Castro decidió ser un peón más en manos de Moscú. Y así, bueno, luego se vio que estuvo mandando soldados a despachar guerras soviéticas por el mundo, en Angola, en Etiopía y demás, durante muchísimos años. Y el Che Guevara se retiró de la circulación, le dieron los honores pertinentes y ahí se terminó todo. Hasta que el año siguiente se presentó un italiano, un editor italiano, que se llamaba Giacomo Feltrinelli, se presentó en La Habana. Quería sacar un libro en Italia sobre los diarios del Che en Bolivia. Una cosa, un producto minoritario para venderlo a los estudiantes y demás. Y buscaba una foto. Entonces fue al gobierno cubano. Feltrinelli era simpatizante de la revolución castrista. En aquel entonces lo era prácticamente todo el mundo en Europa. Y le dijeron en el gobierno que se acercase al estudio de Alberto Díaz, de Corda, que era un fotógrafo muy afín a la revolución, que él le daría una foto. Él llegó allí, vio la foto, le gustó, se la quedó y se la llevó a Milán. La foto está libre de derechos, por eso cualquiera la puede utilizar, ¿eh? Es decir, podéis coger vosotros y haceros la camiseta. Nadie. Y está libre de derechos porque el propio fotógrafo los liberó. No hay que, no es que sean obras antiguas como esas de la Unión Soviética anteriores al 73, no. Es que Korda liberó las fotos de esa y de toda su obra porque él sí era un revolucionario convencido de aquello y pensó que eso tenía que legárselo al mundo, ¿no? Entonces, a raíz de esa fotografía, debidamente, luego Andy Warhol hizo una versión y demás, debidamente, silueteada, se fundamentó el mito. Porque después de las camisetas vino todo. Sobre el Che Guevara se creó la imagen del revolucionario incorrupto. Es decir, en una doctrina como la comunista, que ha causado tanto dolor y tanta muerte, tener algo que esté puro es fundamental. Es decir, por eso lo emplean con tanta ansia. Es decir, cuando a un conjunto de ideas, como es las ideas marxistas o comunistas, le ha acompañado un reguero de cadáveres tan grande en tan poco tiempo, porque es que estos 100 millones de muertos del comunismo son en apenas 80 años. 100 millones, la cifra conservadora, que pueden ser muchos más, ¿eh? Pues necesitaban algo con lo que redimirse, una especie de Jesucristo con el que redimirse. No, el comunismo verdadero no era Stalin, el comunismo verdadero no era Pol Pot. El comunismo verdadero tampoco eran los tiranos que había en Europa del Este. El comunismo verdadero era el Che Guevara. No le veis aquí juvenil, rozagante, lozano, mirando al infinito. Es decir, con esa potencia que tiene con esa potencia que ha tenido la imagen en el siglo XX. Es decir, la capacidad de influir sobre la gente solo mediante una imagen, nunca antes en toda la historia de la humanidad había sido igual. Es decir, la capacidad de la tecnológica de reproducirla ilimitadamente, ¿no? La foto del Che Guevara, además, debidamente silueteada, es que se podía dibujar a spray en las paredes, en cualquier lado, ¿no? Y en el momento en que eso le has cargado, lo has llenado de virtudes, le has vaciado de defectos, ya está. Cualquiera se puede poner una camiseta. Porque como significa lo que yo quiero que signifique, de hecho, a mucha gente, si le preguntáis por qué tiene al Che Guevara en la camiseta, os dirá, bueno, porque es que significa la justicia, el tal, el cual. A él no le importa lo que hubiese hecho en vida. Es decir, se le quitó todo lo que había hecho mal. Si es que lo había hecho. También es cierto que la historiografía revolucionaria procuró todas estas cosas apartarlas o ponerlas a un lado. Las biografías del Che Guevara eluden las partes más conflictivas a propósito. Es que si no, yo las he leído todas, ¿eh? Es decir, si no, no lo entiendo, que se les escapasen asuntos de tanta importancia, como por ejemplo las ejecuciones en Sierra Maestra o la historia de la cabaña, que los biógrafos pasan por ella como, bueno, una cosa necesaria, un periodo duro en su vida, pero sin pararse, sin detenerse en lo que hizo. Luego, respecto a su propio fracaso vital, porque fue un revolucionario esencialmente fracasado, tampoco hacen la más mínima reflexión, diciendo, bueno, fracasó, en Cuba ganó de milagro, y no por nada atribuible a él, pero luego sus dos experiencias revolucionarias fueron un fiasco. Tanto el Congo como luego Bolivia, la de Bolivia le terminaría costando la vida. Es más, de haber salido con vida en Bolivia, yo estoy convencido que hubiera intentado otra guerrilla. Si hubiera buscado, hubiera echado, mirado el mapa de América, básicamente, hubiera ido, señalado, pues ya hubiera terminado en Colombia o en la misma Guatemala, que por aquel entonces ya tenía su guerrilla propia.
Entonces, los biógrafos oficiales de Guevara, gente que se ha estudiado su figura, que ha conocido a sus familiares, que han investigado muchísimo, saben, no quieren estropear el buen eslogan, no quieren estropear la figura. Y cuando uno se enfrenta a un personaje histórico, se trata de saber la verdad sobre ese personaje histórico, no una versión endulzada del mismo. Y luego lo que ya se oculta de una manera vergonzosa es las consecuencias que tuvo su pensamiento. Las consecuencias nefastas que tuvo su pensamiento. Es decir, muchas veces no nos hemos planteado que ese librito, La guerra de guerrillas, tan aparentemente inofensivo, ha ocasionado miles, me atrevería a decir cientos de miles de muertes, de manera indirecta. No es que con el libro hayan matado a gente dándole la cabeza, de manera indirecta. Porque sobre esas enseñanzas equivocadas, multitud de revolucionarios hispanoamericanos se lanzaron al monte, pensando que podían recrear lo que habían hecho Castro y los suyos en Sierra Maestra. Lo que sucedió aquí en Guatemala desde los años 60 hasta los años 90 fue una guerrilla típicamente guevarista. Lo que sucede en Colombia es una guerrilla guevarista. La que hubo en Nicaragua, una guerrilla guevarista. Es decir, prácticamente no existía ningún revolucionario se iba a la cama sin su guerra de guerrillas, ni se lo planteaban. Era todo, ¿no? Decían, él denominó su teoría la teoría foquista, hacían unos focos y tal, toda equivocada, ninguna guerrilla ha conseguido tomar el poder así. Lo que se ha ocasionado es muerte, destrucción y un retraso en el desarrollo de esos países notable. ¿Nunca os habéis planteado cómo estaría Guatemala de no haber padecido esos 30 años? El coste que le supuso al país haber padecido esos 30 años de inestabilidad, de venganzas, de muerte, de masacres y demás. Es decir, bien, eso es atribuible directamente al Che Guevara. Directamente, es decir, la mayor parte de los que se echaron al monte en esos años lo hacían con el cerebro lavado por unas ideas equivocadas que no tenían aplicación práctica en ningún lado más que en sus ensueños. Es como la idea que tenía de el famoso comunicado a la trilateral, que decía que había que todo el mundo subdesarrollado tenía que echarse a la yugular de los Estados Unidos y organizar una matanza sin nombre como la que hubo en Vietnam. Es decir, provocar a los Estados Unidos para que bueno, interviniesen en todos los lados hasta que provocasen su derrumbe. Bien, por suerte eso solo sucedió en Vietnam, pero vamos, a coste de millones de muertos, ¿no? Sobre todo en el lado, especialmente en el lado del Vietcong. Bien, ese detalle particular no se tiene nunca en cuenta. Es decir, la derivada última del pensamiento de Guevara. Un pensamiento bastante delgado, no hay que tampoco elevarle los altares, ¿no? Pero que ha sido dramática para los pueblos de habla hispana. Es decir, más que tenerle las camisetas o tenerle los altares, que es como le tienen mucho, deberíamos tenerle en la galería de la infamia. Es decir, este tipo nos ha ocasionado un perjuicio y sus ideas nos han ocasionado un perjuicio considerable. Es más, el terrorismo europeo de los años 70 y 80, que afectó a todos los países, a España muchísimo, con la banda terrorista ETA, pero también Alemania, tuvieron la Baader-Meinhof, en Italia las Brigadas Rojas y demás, también bebe de esa corriente, digamos, insurreccional, ¿no? De que la única manera de acabar con un gobierno, o de acabar con el capitalismo, mejor dicho, es mediante la violencia indiscriminada. Esto es fácil de desmontar por cualquier persona que crea mínimamente en la democracia y en la libertad individual. Es decir, básicamente, y por reducirlo muchísimo, para que se pueda casi poner en un tuit, sería, ¿qué les parecería que, yo se lo digo siempre a la gente en España, ¿qué os parecería que mañana 80 guerrilleros se subiesen a lo alto de los Pirineos, que es una cordillera que separa España de Francia, y entonces desde los Pirineos se dedicasen a hacer incursiones, matando policías, gendarmes, guardias civiles, de manera sistemática, hasta que consiguiesen llegar a Madrid y a París, y allí derrocar al rey y al presidente de la República Francesa, y después imponer un gobierno totalitario? Bien, eso, la teoría foquista consiste en eso y no en otra cosa. Bien, eso se lo cuentas a un español o un francés y se echan las manos a la cabeza. Te dicen, no, por favor, ¿eso a quién le gustaría? A nadie le gusta tener unos guerrilleros subidos en el monte que se dediquen a matar policías y guardias civiles y después lleguen a la capital y en un baño de sangre derroquen al gobierno y se pongan ellos. Bueno, eso, la teoría foquista consiste en eso y no en otra cosa. Es decir, lo puedes vestir de justicia social o de lo que quieras. La cuestión principal, el estado de la cuestión es ese.
y no se le puede, no se puede separar de lo que es la figura del Che Guevara per se. Él fue el que la patentó, esa manera de funcionar. Es más, desde ese momento, en la historia o en las doctrinas revolucionarias se incluye una tercera, que siempre se decía, no, el palacio, una nueva experiencia, ¿no?, que había que tener en cuenta y que se venía ensayando siempre. Todo es una cuestión de irse al campo y desde allí hostigar al gobierno. Bien, en ningún momento está justificado una situación así, básicamente porque el terrorismo no está justificado de ninguna manera. Es decir, el asaltar a alguien inocente, coserle a tiros y robarle, eso no está bien, ni en la Cuba de Batista, ni en la España del rey Juan Carlos, ni en la Guatemala del presidente Otto Pérez Molina. Eso no se hace. Es decir, la acción política no incluye ese tipo de recursos. La acción política de gente civilizada. Bien, desde este punto de vista, el Che Guevara era alguien no civilizado, por mucho que en Hollywood se empeñen en vendérnoslo, bueno, pues, como alguien totalmente desposeído de intereses privados, que lo único personal es, que lo único que pensaba eran los pobres. Al Che Guevara, como a todos los revolucionarios, los pobres le han importado entre poco y nada. Ningún revolucionario ha tenido la mayor preocupación nunca por la gente desposeída. Lo único que les interesa es colocarse ellos para mandar ellos. Y en el caso de la variante guevaril, colocarse ellos para cambiar el mundo y ponerlo a la medida de sus prejuicios. Entonces, con esto yo creo que, bueno, con esto ya termino y espero que la próxima vez que veáis un alguien con una camiseta del Che Guevara, no le digáis nada para no molestarse, pero si tenéis, que no se moleste, pero si tenéis la oportunidad de decirle algo, decídselo así. El Che Guevara pensaba esto y yo no sé si lo piensas tú también, que a la gente, para convencerla de algo, lo mejor es matarla. Muy bien, pues ya hemos terminado.